Bienvenuti a la cucina del chango, la receta de hoy, un país mega diverso. Contestando a la pregunta impertinente del día, ¿cuáles son los 5 factores que explican por qué México es mega diverso? Ahí les va. 1. Geológico. 2. Geográfico. 3. Topográfico. 4. Fisiográfico. 5. El clima. Para comprobarlo hoy, usaremos estos 5 ingredientes. Primero que nada, el tiempo. Molto tiempo. Miliares de años. Para medirlo, un reloj de tiempo geológico. Ahora, debemos conseguir un buen trozo de pastel geográfico. Fresquecito, de la mejor calidad. Ahora, figurati, un topo. La tipografía. Topografía. Capici? El juego de palabras, topografía. Ay, ¡mamma mía! Ahora, una pizca de fisiografía para el esponjamiento. Ya saben, funciona como el royale. Así. Tendremos una parte muy alta y... ¡Basta! 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 De hundidas. Y el toque final. Una nube o un sol para crear el clima. Ahora metemos 200 millones de años al horno y esperamos. Canal Geológico. A continuación, análisis de los 5 factores que explican qué hace a un país mega diverso. No le cambien. Estamos en la última entrada de la era paleozoica. La Tierra intenta algo. Algo que en su larga carrera nunca ha alcanzado. Ha sido una formación larga y difícil. Definitivamente estos continentes no pueden seguir juntos. Se prepara para mover. Tengamos paciencia. Lo logramos. Impresionante. Sí, se han formado los continentes. Ahora veámoslo en cámara lenta. Cuando llegó el friazo de las glaciaciones, llegaron hartos problemas. Por ejemplo, el tío Anselmo, que era el más macho de todos, con el frío, se nos fue haciendo debilucho. Y pues terminó por adelantársenos. Tuvimos que jalar para otro lado más calientito, ¿o qué no? Nos fuimos para México. Decían que estaba bien re chulo para vivir. Y pues sí, pero pues cuando llegamos, tuvimos algunos problemillas. Al ser un lugar nuevo, hubo que aprender a la mala. Pero pues como dicen, van unas por otras. Lo bueno es que la Toña agarró marido. Y como es gente distinta, pues así fueron diversificando la raza, ¿qué no? Así que todos estos son los sospechosos de la rebanada de pastel. Afirmativo, mi comandante. Todos pertenecen a la banda de los megadiversos. ¿Y dónde los agarraron? Donde siempre, mi Comanche. Estaban operando en su zona, esta franja donde el clima favorece la diversidad de paisajes, ecosistemas y especies. Ya decía yo. ¿Y cuál de todos fue? Pues luego de una profunda investigación científica, nuestro departamento de inteligencia nos reportó que uno de ellos cuenta nada menos que con 2 zonas biogeográficas, la neártica y la neotropical. O sea que lo que viene a significar de que él solito tiene 2 zonas climáticas, así que es el que tiene mayor diversidad, mi comandante. Ajá, muchos animales, muchas plantas, paisajes diferentes, playas, desiertos, montañas, distintos climas. Pues sí que se llevó la mejor parte del pastel. ¿Cuál es? Pues es México, como ya decía yo. Estamos postrados ante 2 titanes, 2 enormes montañas luchando por sus vidas. ¡Qué reñida contienda! El topográfico está prácticamente terminado. Pero, ¿qué pasa, señores? Las placas se están abalanzando sobre Mr. México. Ahí tenemos a Caribe Junior, la Pacífica, el Coco y la placa de los United incorporándose al cuadrilátero.
¡Qué choque de placas, señores! ¡Miren nada más! ¿De qué tamaño le está surgiendo las sierras madre occidental y oriental a Mr. México? ¡Guácala de pollo! ¡Esto está ardiendo! ¡Pero esperen! ¡Esto no se ha acabado! ¡Mr. México está volviendo de las cenizas y está preparando su temeraria erupción! ¡Sí, señores! ¡Ahí tienen la sierra transversal! ¡Y Mr. México se lleva la contienda! Fue una intervención muy delicada. La formación de las sierras provocó el surgimiento de regiones fisiográficas que dieron como resultado zonas húmedas y zonas secas por un lado y montañas y planicies por el otro. Nos referimos a terrenos accidentados y paisajes con suaves pendientes, depresiones, inclinaciones, elevaciones, todo tipo de terrenos. Sí. A todo esto agregamos los terrenos calcáreos y, en otro extremo, las costas. El terreno se convierte en un sitio de inmensa diversidad. Y estamos presentando la colección Clima del diseñador Megadiverso México, quien cuenta con 5 de las 6 modelos del clima más importantes del mundo. En este momento, vemos desfilar a la zona del desierto en un modelito de cactus espinoso verdaderamente impresionante. ¡Uy, qué lindo! Le siguen manglar, arrecife, selva y bosque, con sendos vestidos de clima de temporada. Es importante decir que esta colección ha dado la vuelta al mundo, por lo que nuestro diseñador México ocupa el tercer lugar de los países con mayor diversidad de mamíferos. El segundo en arrecifes y el primero en reptiles. ¡Uy! ¡Se escapó! ¡Agárrenla! ¡Ay, agárrenla!